¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas Mitsugi. En esta parte que nos quedamos, que regresamos a las ruinas para buscar cosas que no sean útiles. Y pues nos encontramos con la Biblia, digo, con este libro extraño. Pues a darle duro a ver qué hay en este libro. Con un pash y un flash disparado, Shimada-san pasó la página con cuidado. Shimada nunca esté desaprovechando el book. El borde de la página se derramó y se puede ver que era bastante antiguo. El texto es tan antiguo que no se puede leer. Mitsugi, que estaba metido en el libro, comenta esto de manera lamentable. Kanji toka hiragana ppoi no mo mieru kedo, tappitsu da na. A duras penas puedo distinguir los kanjis y la hiragana. Esto sí que es una obra maestra. Dashitsu no yaku ni wa tachisou ni nai kedo. No parece que esto sea de utilidad para poder salir de aquí. Shima no koto o haakusuru no ni yakudatsu jōhou ga kaite aru kamoshirenai. Yomereba no hanashi da kedo na. Podría contener información acerca de la isla que nos podría ser de utilidad. Claro, si es que logramos leer lo que está escrito. Shima no koto nanka haaku shite dou sun no yo. ¿Qué harás después de saber sobre la isla? Es por eso que te digo que eres un idiota. ¡Ya van a empezar! ¡Ya van a empezar! Aunque me fastidia, puede que Mitsugi tenga sus razones para sugerir eso. Así que mejor ya no digo más y mantengo la boca cerrada. Como dirían ahí, calladita te ves más bonito. Kore, motte kaette kaidoku shitai. Skoshi kininaru koto ga atte na. Quiero llevarme esto y analizarlo a más profundidad. Tal vez haya algo interesante. Kamaimasen. Nanika no o yaku ni tatsu no deshitara. No hay problema. Si puede encontrar algo que sea de utilidad en él. Domo. Gracias. Si estás interesado en libros de ese tipo, vi que hay más en la habitación de allá. Después de hablar sobre eso, Matsuda se une al pan. ¿Cómo que al pan? Es que así dice, al pan. No entendí eso cuando traduje esta parte. ¿Cómo que se une al pan? ¡Qué rico! ¿Dónde encontrar un pan? Ya, sigino tatemono ni ikuzo. Skoshi mite maattara, ichido modoro. Bien, entonces veamos, vamos a revisarlo así, el siguiente edificio.
Una vez que hayamos terminado de darle un recorrido, regresemos. ¿Tan pronto vamos a regresar? Apenas estamos comenzando la exploración. ¡Ey! Esto no es un juego. Me siento mal por dejarles a los otros la responsabilidad de buscar suministros. Bueno, tienes razón, pero... En verdad que Asuma no tiene ningún sentido del peligro. Takara, que tenía un tono ligeramente consternado, alzó los hombros. Ese Asuma de seguro quería aprovechar el Buu para buscar el tesoro de Takugawa. Oh, ya regresamos. Regresamos antes del mediodía. Después de revisar esos edificios, estuvimos buscando en otras casas privadas y almacenes, pero solo encontramos cosas que no se veían bien, y muchas de ellas estaban abolladas o deterioradas. Pero por fortuna, quedaban una buena cantidad de cosas que podrían usarse para algo, por lo que la exploración de hoy fue un gran éxito. ¿Y bien? ¿Cuáles son los planes para el futuro? Matsuda, que había almacenado las mercancías en el almacén, se torció el cuello después de eso. Parece que el otro aún no ha regresado. Entonces podríamos unirnos al equipo de suministros de comida. O tal vez deberíamos hacer un poco de agua. Todavía hay agua en el tanque de agua, pero es mejor tener más. Ahora que lo dice Shimada-san, ¿cómo haremos agua potable? Ciertamente nadie ha oído hablar todavía de un método concreto. Todos interrumpen su trabajo y escuchan con interés. No tiene nada de difícil. Calienta el agua de mar y recoge el vapor de agua. Eso es todo. なるほど. Shio wa nabe ni nokoru toyukoto desu ne. Ah, ya veo. De esa manera, la sal permanecerá en la olla. Parece que tomará bastante tiempo. Sí, ese método es de larga duración. Así que creo que es necesario conseguirla por otros métodos, como sacar agua del río o recoger agua de lluvia. ¿Qué era? Cierto, si es un río, creo que para determinar si se puede beber el agua hirviéndola o no, era por medio del tipo de organismos acuáticos que habitan en él. Asuma así como que wow, me está iluminando con tanta sabiduría. ザリガニがいる川を見つけられたら最高。そこの水はそのまま川に顔を突っ込んで飲める。
もし誰か見つけたら絶対教えて。Bueno, por el momento sería genial si pudieran encontrar un río donde habiten cangrejos de río. Si los hay, entonces puedes meter la cara en el río y beberla con confianza. Si alguien lo encuentra, por favor háganmelo saber. O sea que lo que... Para saber si es que encuentran ríos, para saber si el agua de ahí se puede beber, depende de ciertos organismos que vivan en el río, ¿no? En este caso los cangrejos. Si hay cangrejos, entonces el agua es potable directamente, sin necesidad de hervirla o algo así. Si no hay, entonces sí hay que hervir el agua. Shimada, eres bastante bueno en este tipo de cosas. Creo que el viajar por todas partes para tomar fotos le ha armado con mucho conocimiento. A to wa yago datta ka katatsumuri datta ka pokura datta ka. Ma iya. Kihon sunde de mizu wa daitai nomeru kara. Sore o kijun ni. También si hay caracoles. Básicamente, si ven alguno de esos seres acuáticos, es seguro beber directamente de esa agua. Shimada-san, ¡suke! ¡Survival na otoko te kakkoi! Eres increíble, Shimada-san. Los hombres con conocimiento de supervivencia son geniales. Azuma-kun wa nonki da na. En verdad que eres un chico muy relajado, Azuma-kun. Ahora fue el turno de Shimada-san de decirme que soy relajado. Ya, ¿cuándo va? Mizuhan y Shokuryo Chotasan ni wakareru te koto de iina. Entonces, está bien dividirse en un grupo encargado del agua y un grupo de adquisición de suministros. Ore wa sansai o tori ni iko to omou. Hongo-san wa kaisha to no renraku. Yoroshiku na. Me encargaré de recoger plantas silvestres comestibles. Hongo-san, esté al pendiente del contacto con la empresa. Se lo encargo. Mochiron desu. Sí, por supuesto. Ore wa... Yo... Dudo. ¿Qué debería hacer yo? Ore wa nokotte nomimizu o tsukuru. Wakaseba ii ndaro? Nara kantan da. Yōsu mi nagara motte kita hon no kaidoku suru. Yo me encargaré de hacer el agua potable. Es solo hervirla, ¿no? Es fácil. Mientras tanto, intentaré decodificar el libro que traje. Ya, ore wa kawa o sagashi ni ikou kana. Kawazakana ga mitsukaru kamoshirenai shi ne. Dareka issho ni kuru? Entonces, yo iré a buscar un río. Podría encontrar un río con peces. ¿A alguien le gustaría venir conmigo? ¡Ah, ore ikitai! ¡Ah, yo quiero ir! Parece que cada uno ha elegido qué hacer a continuación. Oh, y nosotros también tenemos que decidir. Bueno, tenemos buscar plantas silvestres, hacer agua potable o pescar. Creo que es muy obvio, ¿no? Mitsugi ya dijo que él iba a encargarse de hacer agua potable mientras decodifica el libro. Y como estamos yendo a la ruta de Mitsugi, es obvio que tenemos que ir acá. Entonces vamos a la segunda opción. Matsuda parece tener conocimiento sobre plantas silvestres. Y Shimada parece haberse asociado con Takara para buscar ríos y las criaturas que viven allí. Tener conocimiento es algo precioso. Y hasta apenas te das cuenta, Suma. Así que me pareció una opción segura sin problemas unirme a Mitsugi. Ay, cuando ponen esta melodía es que aquí vamos de nuevo con estos dos. Y eso porque es un inútil. Es decir, solo sabe de casas y edificios. Ah, le dijo a Mitsugi inútil. Lo bueno es que lo dijo en sus pensamientos y no se lo dijo en la cara.
Eso es importante, pero está lejos de tener conocimiento para la supervivencia. Solo soy un árbitro. No tengo ningún conocimiento de supervivencia y sé que él es igual de inútil. Por lo que parece que es mejor encargarse de hacer el agua más fácil para beber. Bueno, con esta suma se dijo a sí mismo inútil. Ya. Ore mo mitsugi to nomimizu o tsukuru. Y lo dice con unas ganas. Entonces, al igual que Mitsugi, haré agua potable. ¿Ah? Oh, es la cara de Mitsugi. Shikata ne daro. Ore to omae wa mueki nanda yo. No se puede evitar. Tú y yo somos inútiles. ¡Ah, la dijo! Solo soy un entusiasta de casa con un trabajo a tiempo parcial. ¿No es eso ser inútil? ¿Mueki? ¿Inútil? Uy, Mitsugi ya se ofendió. Pero parece que Mitsugi no capta la idea. ¿Kenka utten no ka? ¿Oka ike o? ¿Estás buscando pelea? Vete a otra parte. ¡Ore va nomimizu tsukuri nagara shuchuu shite are no kaiduku shite en da yo! Estaré ocupado concentrado en tratar de descifrar el libro mientras me encargo de hacer agua potable. Temei ga itara gya gya pipi urusei dake. Tú solo serás un estorbo con lo ruidoso que eres. Futari de chikara o awasete ganbare yo. De lo mejor de ustedes uniendo fuerzas. Ante las palabras directas de Matsuda, Mitsugi cerró su boca. Bien hecho, Matsuda, así evitas una pelea. Sí. Shimada-san, kawa ni iku mae ni nomimizu no tsukurikata kuwashiku oshiete kudasai. Shimada-san, ¿podría explicarnos con más detalle cómo hacer que el agua sea potable antes de que se vaya a buscar los ríos? Claro. Mientras Shimada-san nos enseña cómo hacerlo, Mitsugi y yo nos miramos para... Mitsugi y yo no nos miramos para nada. Cuando terminó la explicación, Mitsugi, enojado, sacudió sus hombros y se fue del lugar. Parece que fue hacia el almacén para preparar las herramientas necesarias. Kuregremo nakayoku yare yo. Asegúrate de llevarte bien con él. Taban muri. Probablemente sea imposible. Dakedo mueki dakara. Issho ni nomimizu o tsukuru shika nai ore tachi. Pero como somos unos inútiles, solo nos queda trabajar juntos para hacer agua potable. Golpea mi espalda con todas sus fuerzas como si estuviera tratando de animarme. Sí, me imagino el tipo de fuerza que tendrá Matsuda, ¿eh? Ok, unos minutos después de que todos se fueron, Mitsugi arrastró una silla hasta la plaza del campamento y abrió el libro con un bloc de notas y un bolígrafo en la mano. ¿Ikinari dokusho tsu ka? ¿Tan rápido te vas a poner a leer? Saisho kara sono tsumori da tsuttaro. Nomimizu tsukuri nagara tte na. Eso es lo que dije que haría desde un principio. Y que lo haría mientras preparaba el agua potable. Las herramientas que sacó Mitsugi están listas, pero no hay indicio de que vaya a hacer algo con ellas. ¡Sukutte nee ya! No lo estás haciendo. ¡Kore kara temei ga tsukunda yo! ¡Soko ni zairyo wa andaro! A partir de ahora serás tú quien lo haga. Ahí está todo lo que se necesita. Dejando a un lado su tono mandón por el momento, intenté recoger los materiales apilados. En el lugar indicado por la barbilla de Mitsugi hay una olla de cobre cubierta de un color verdoso
y algo parecido a una lona azul obtenida de una de las casas y almacenes abandonados. Y también hay un objeto hecho de tela de color naranja. ¿Es una tienda de acampar? ¿Tento? ¿Cómo está, no? ¿Una tienda? ¿Había algo como esto? Matsuda la trajo para usarla como posada cuando fuera a pescar. Creo que Matsuda está bien prevenido también. Nabe arae. Sonde kaisui kunde kite, shakutsu shiro. Blue sheet o chotto hekomasete. Sokkara suiteki ga tareru you ni sunda yo. Lava la olla. Luego saca el agua de mar y ponla a hervir. También limpia la tienda hasta que todas las gotas de agua hayan caído. Shimada kara setsumei sareta tori da. Isoide yare. Hazlo justo como le explicó Shimada-san. Date prisa y hazlo. ¡Cálmate! ¿Eres mi jefe o qué pex? ¿Ha? ¿Masaka kore hitori de yaraseru tsumori ja nee daro na? ¿Ha? ¿No estarás insinuando que debo hacer todo eso yo solo, verdad? Ore wa mihari ban de kaidoku han. Omae wa jitsudou han. ¿Nanka mondai aru ka? Yo seré el vigilante y el encargado de la decodificación. Tú estarás a cargo de lo demás. ¿Hay algún problema? ¡Kouhei sugin daro! Tento kumitate no dondake taihen da to omotten da? Shikamo ano nabe! Tsukaeru you ni naru made arau no kusso taihen da tte! ¡Es demasiado injusto! ¿Qué tan difícil crees que es armar una tienda? Y esa olla será muy difícil de lavar hasta que esté lista para usarse. Oh. Y aquí vamos de nuevo. Estos tipos realmente son pésimos trabajando en equipo. Solo sirven para hacer reír. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya veremos qué más va a pasar hasta el próximo video con el trabajo en equipo de estos dos. Así que me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.